Señoras y señores, con ustedes la hermosa magia de la edición con los Michis. Con los Michis, señoras y señores. Tenemos una hermosa joya aquí, señoras y señores, que es Michi. Señoras y señores, bienvenidos a mi mundo una vez más. Espero que estén muy de lo que se dice, muy bien. Vamos a empezar el día de hoy con otra vez la aventura del Michi futurista ayudando a los robots a salir a la superficie, a buscar su familia del Michi, carnal, a buscar la familia del Michi. ¿Cuánto nos falta del viaje? Todavía no lo sé, pero la verdad está muy chingón el juego, me gustó bastante y me quedé picadísimo, güey, picadísimo, así como tu compa cuando te pica el culo. Señoras y señores, no sé por qué hoy estoy emocionado, estoy feliz, estoy activo, carnal. A lo mejor porque grabé varios videos el día de hoy, a lo mejor porque hoy encontré bastantes videos para hacer material. No sé, compadre, estoy feliz, me siento tranquilito, me voy a hacer una paja con las fotos de mis seguidores. Ok, no. Pero bueno, señoras y señores, por cierto, para todas las personitas, muchísimas gracias por esas 75 estrellitas a quien mandó. A ver, fue... ¿Quién mandó? Maribel Castillo, muchas gracias, señorita, por esas hermosas estrellitas. Besotes para ti con todo mi cariño, amor, comprensión y ternura. Ya el Francisco te aventó 10 estrellitas. Muchas gracias, Francisco. Ayer me quedé igual de picado, XD. Sí, güey, yo también ya me quedé súper picadísimo, carnalito. Súper picadísimo. ¿De qué va a pasar? ¿De qué va a ser? Y vamos por lo que viene. 30 estrellitas. ¿Qué onda, Lía? El jugo es el senpai y está bien bueno. ¿Cuánto tiempo vas a jugar? Pues no sé, saben que mis directos por lo general duran de 2 o 3 horas. Ayer nos quedamos 3 horas y media porque la neta sí me quedé bien picadísimo con ese juego. Está muy chingón, me divertí muchísimo. El juego está pero cabroncísimo, compadre. ¿Era necesaria la imagen de la chica Neko? Obvio, carnal, y ya me lo escribiste. No sé quién sea, Atanaso. Atanaso, no sé quién sea, carnal, la neta. Asesor en TikTok enseña valores y cosas buenas. Asesor en directo. ¡Chinguen a su madre, pinches culos! No es cierto. Ustedes saben perfectamente bien, chicos, que yo soy de la idea de que, pues ahora sí que las groserías y todo eso no es malo siempre y cuando sepas dónde, cuándo y con quién. Porque obviamente tampoco se las vas a decir a tu jefe, a menos de que tu jefe en el trabajo te lleves chido con él y ¡eh, culo! ¡Un aumento! ¡Come pito! ¡Ese aumento no! No sé, güey, cosas así, güey. ¿Miras One Piece? No me la sé, pero es el baile de Queen. A ver si eso responde a tu pregunta. Saludos desde Perú, saludos hasta Perú, muchachos. Ya, Atanaso, ya cállate, güey. Me vas a terminar desesperando y sabes perfectamente bien que el spam, pues es baneo, muchacho, es baneo. Ya lo escribiste una vez, ya, güey, ya, cállate. Señoras y señores, de hecho ya voy a volver a grabar TikToks medievales, porque como ustedes saben, yo grabo TikToks medievales. Pues sí, FIFA. Ah, con razón, con razón. Oh. Decirme FIFA. Ya eso resume. Resume todo. Espérenme tantito, es que me acaban de responder un comentario que yo les hice, chicos, y pues tengo que responder. Ya resume todo, no sabes qué más decir. Más que generalizar a las personas. De ser así, yo puedo hacer lo mismo por ti. Ahí estamos. Básicamente le estoy respondiendo un mensajito a una chava que dice: claro que no todos los hombres son iguales. Cada uno te violenta a su manera. Y yo le digo: sí sabías que eso es generalización, ¿verdad? Por nada más tus pinches huevotes, ¿no? Es tu experiencia, es tu misma experiencia. ¿Qué onda, Isis? Es tu experiencia personal generalizando a todo el mundo. Que de hecho el primer comentario le dije: vaya, meterse con el 60% de la población mundial, hasta con su papá, abuelos y hermanos. Así, eso sí es extremo. Y uno me dice: eso no es extremo, eso es ser realista. Y yo así como de: ok, entonces si eso es ser realista, quiere decir que yo también puedo encapsular a todas las mujeres solamente por mis pinches huevotes de experiencia personal, ¿verdad?
Y su mejor comentario, güey, su mejor argumento, es: pues sí, FIFA, mi argumentos es la premisa que avala mi primer comentario, no es generalizar, es realidad. Y yo así de, oh, cosita. Sigues generalizando. Por más que digas que es realidad, esa es solo tu realidad. Realidad. Entonces tu padre y tus familiares son iguales de abusivos. Felicidades. Ahí estamos, señoras y señores. Ay, estas pobres personas, estas. No, Luigi, yo no lo deseo porque obviamente pues es para ti. Te lo voy a dejar a que tú te lo metas en la boca y te lo saborees así bien sabroso, güey. Dice, hola, llegué tarde, ¿qué onda, Gabriel? ¿Cómo estás, muchacho? FIFA, ¿cómo usan eso como si fuera...? Güey, no sé qué tiene que ver la Federación Internacional de Fútbol con todo esto, pero pues bueno, vamos a decirle que sí, güey. ¿Cómo le haces para andar tan basado siempre? Pienso con lógica, muchachos. Yo la verdad es que pienso bastante con lógica. ¿Qué onda, Levi? Ángel, ¿cómo estás? Kevin, ¿se imaginan que todo lo que está viviendo solo son recuerdos de un moribundo solo recapitulando su vida hasta el momento de su muerte? ¡Me vale 3 hectáreas de verga, güey! ¿Puede leer mi mensaje? Ya lo leí, carnal, y ya está bien que te guste el pito, güey, pero pues no. No, gracias, carnal, no, gracias. Tú juegas Pro Soccer Evolution. Se mamó. Señoras y señores, el día de hoy vamos a continuar ahora, ¿sí? Ah, le estaba diciendo, perdón, chicos, me distraje con el comentario de esta pobre tipa. Ya voy a empezar otra vez a grabar TikToks medievales, que básicamente era mi contenido chingón allá en TikTok. Que ya no he subido casi nada de medieval en TikTok, cuando supuestamente mi TikTok era nada más para eso, para cositas medievales. Así que ya toca otra vez, muchachos, otra vez, mira. Así medieval, yo soy piratita, compadre, yo soy piratita. Chingón. Dice el que te envía, pendejo. No, pues así con todo gusto te voy a responder, pendejo. A ver, muchachos, les voy a explicar algo muy sencillo. Para todas las personitas que son nuevas, ¿ok? Se los explico. ¿Qué onda, Mary? ¿Cómo estás? Ay, sí, pues son hermosas, mira. Ahora sí, se los explico. En mi página, muchachos, me pueden mandar mensaje por si necesitan ayuda con algún tema importante, que necesitan algún consejo, cosas así, ¿ok? Si me pides a huevo que vaya a ver tu mensaje, créeme que no. ¿Por qué? El chat de mi página no es un chat personal, compadre, para que me preguntes cómo estás o cosas así. No es un chat personal. Sí les respondo cuando me preguntan cómo estás, sí les respondo. Pero les doy prioridad a las personas que me piden ayuda con algún tema delicado que no pueden tocar en público. Así que tampoco me pidan, güey, respóndeme a mí a huevo, güey, respóndeme a mí a huevo. Porque no lo voy a hacer y hasta incluso al contrario, te voy a dejar al final de la pinche lista, culero. Sin mencionar que, ¿saben cuántos mensajes me llegan al día? ¿Ustedes se han preguntado por qué me tardo tanto en hacer videos? ¿Por qué me tardo tanto en subir directo? ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? ¿No? Bueno, les digo para todas las personitas que son nuevas. Yo me dedico completamente solo. No tengo moderadores, no tengo ningún equipo de edición. No tengo a nadie que me ayude con contestar mensajes, grabar videos, editarlos, subirlos, o sea, todo eso, carnal, absolutamente todo eso, lo hago yo solo. Por eso me tardo. Y los mensajes que me llegan a diario son aproximadamente de 300 a 400 mensajes diarios. Y si no respondo en un día, se me acumula. No es por nada, pero de 600,000, casi 700,000 personas, salen muchos mensajes diarios, carnal. ¡Muchos! Ustedes quieren que me lo chingue, ¿verdad, culeros? No tienen empatía. Ustedes ven que yo trabajo un chingo y sin paga, ojetes. Y todavía se ponen exigentes, culeros. ¿Alguna vez se han puesto a pensar, el tío Sasori está bien? No, güey, estoy a punto de una crisis nerviosa por tanto trabajo. No, no es cierto, estoy bien. Me doy mis tiempos, obviamente, pero sí es cansado, muchachos, sí es cansado. ¿En serio trataría de responder y ayudar a uno? Siempre lo hago, todos los días respondo todos los mensajes, pero me tardo 1 o 2 horas. Y obviamente luego le respondo un poco secos porque pues obviamente tengo que responder rápido.
Pero pues sí, me doy mi tiempo para responderle a cada quien. Solamente les pido ser pacientes, porque sí me toma bastante tiempo. Está con madre tu playera de Star Wars. Cuidado con el perro, papá. Marca chingona. Pues yo exijo que le paguen al tío Sasori ese, güey. ¿Qué crees que es el One Piece? Me vale. ¿Cuál trabajo? Pues mis directos, muchacho, mi contenido. Sí, ya sé que muchos van a decir, güey, pero eso no es un trabajo oficial. Esto ya se convirtió en un trabajo, muchacho. Las personas, el entretenimiento ya no viene de lo que es televisión, esas cosas. Ya no, muchachos. Y el internet. Pero bueno, señoras y señores, si trabajas, me dedico 100% a esto. Porque si buscar un trabajo para ganar un poco más de dinero, obviamente me quitaría mucho tiempo de hacer muchas cosas. Y como les digo, como yo me encargo absolutamente solo de absolutamente todo, vivo solo, tengo que lavar, trapear, acomodar la ropa, o sea, todo eso. Tengo que responder mensajes, grabar videos, o sea, los videos medievales. Los videos medievales son los que menos tiempo me toman en grabar, pero sí son medio cansaditos. Y de todos modos, hoy sí quiero grabar. ¿Por qué siempre usas gorro sombrero? Porque me da hueva peinarme. Me da hueva peinarme, la verdad. Ay. Me da bastante hueva peinarme. ¡Oh, por Dios, está frentón! No, no estoy frentón, muchachos. La cámara hace que te veas frentón. Por alguna extraña razón. Ay. Porque mira, tiene el tamaño normal. 4 deditos, carnal. 4 deditos, ¿ya ves? Tiene el tamaño normal, güey. No, me da hueva peinarme, vatos. No es como que digas algo mucho. Y entonces, pues como, ¿para qué peinarme si voy a estar todo el pinche día en la casa? ¡Michi! ¡Ya voy, señores! ¡Ya voy por el Michi! ¡Ya voy por el Michi, chicos y chicas! ¡Claro que sí! ¡Vamos por el Michi, señores! Y además, chicos y chicas, para todos los que son nuevos y para los que son viejos, les tengo una noticia. ¿Cuál noticia, tío? Estoy pensando seriamente en tatuarme, en perforarme, en teñirme el cabello. Ahorita, pues ya, esto ya lo hacía desde hace mucho tiempo. Lo dejé de hacer porque yo tenía que trabajar en, pues ahora sí que seriamente, ¿no? Pero esto yo ya lo hacía desde hace mucho tiempo, el pintarme las uñas de oscurito. Esto ya lo hacía desde hace un chingo. Perdón, acabo de comer. Suelta tu cabello, paga. ¿Ven esta meta? ¿Ven esta meta de estrellitas? Es para mantener mi trabajo, para comprar materiales para las manualidades que les enseño a hacer cada viernes. Mañana es viernes, tío, ¿mañana va a haber manualidades? No, porque no tengo dinero. Ahí está, mira. Ese es para las manualidades, muchachos. Y con eso mantenemos todo esto. Glendis Piña, muchísimas gracias, hermosa señorita de lentes. Si eres señorita, ¿verdad? Yo sí eres señorita porque tu miniatura está muy chiquita. Sí, es una señorita y muy bonita. Gracias, señorita, gracias, señorita. Besotes para ti con esas 100 estrellotas. Con 100 estrellitas. Solo paso a saludar. Muchos ánimos, tío. Muchas gracias. La vieja confiable para los que no nos peinamos. Obvio. Obvio, mira nomás, sombrerito mamalón. Pero chicos y chicas, hoy estamos de fiesta. Hoy estamos felices porque vamos a irnos con el Michi, carnal. El Michi. Ahí está el Michi, señoras y señores. Vamos a comenzar, que se nos hace tarde. No olviden compartir y dejar su like. Su like, señoras y señores. Vamos a ver, nada más porque me gusta estar jodiendo, güey. Vamos a ver si me sigue si ya me respondió esta tipa. Sí, ya me respondió. Vamos a ver qué me dice. Ya te di como 3 premisas simples y no puedes con ninguna. Ay, mi fifita, no puedes tener un debate argumentativo lógico si sigues usando malos conceptos simples, cariños. Y lo modifican ahí llorando porque les muestra violencia como tú. ¡Ah, ahora resulta que yo ahora soy violento! ¡Ahora resulta que yo soy violento también! A ver, vámonos con esto. Vámonos con esto, carnalito. Ay, Mimisándrica. Ya te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Eso se llama generalizar. Y así de fácil. No me has dado nada. Nada que lo contradiga. Y te lo repito.
Si ese es tu pensamiento, estás incluyendo a tus familiares, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Felicidades! ¡Ahí estamos, señoras y señores! ¡Claro que sí! ¿Con quién te peleas? ¡Con una doña! ¡Con una tipa que se llama Daniela Roda Cero! Que al parecer me dice FIFA. Porque le respondí en un video a esta tipa. Que dice: ¡claro que no todos los hombres son iguales! ¡Cada uno te violenta a su manera! Y yo le dije: ¡wow! Conocer al 60% de la población humana para poder decir eso. Eso simplemente es generalización. Y una tipa, que les digo que es esta tipa con la que me estoy ahí peleando, que se llama esta tipa, ¿cómo se llama? Se me fue su pendejada. Se llama Daniela Roda. Me dice: no está generalizando, es la realidad. Y yo así como de... O sea, quiere decir que la generalización es realidad. O sea, esa es tu realidad, compadre. Esa es la tuya. Esa es la tuya, güey. Esa es la tuya. Todo con buen humor. Ah, yo sí me estoy riendo de ella. Así me relajo, muchachos. Así me relajo yo. Me dan ganas de hacerle un video, pero... no vale la pena, si te soy sincero. Son puras tipas que les gusta generalizar. Seguirán generalizando, güey. Porque a fuerzas quieren tener la razón. Muchísimas gracias, Melanie, por esas 75 estrellotas. Se te aprecia de todo corazón. Un perreíto para ti por esas 75 estrellitas. Mira, mira. Ok, ya. Vamos a continuar, señoras y señores, con esta hermosa partida donde lo dejamos la vez pasada. A la mierda, 2-3 horas estuvimos jugando la primera vez. Ok, nada más déjenme colocar los comentarios de este lado. Nightmare jugando al Michi Simulator. No, este no es el Michi Simulator, carnal. Este es algo más poderoso. Y vale, valió totalmente la pena, absolutamente todo. Ignórale, le duele más eso. Responda: no, ya no me estresa, al contrario, me divierte. Bueno fuera que me estresara, porque no, o sea, yo estoy así como de: ay, cosita. ¿Qué hice? Sí, ya te expliqué con manzanas, sorry, no puedo bajar más mi nivel de argumentación de lo que ya lo hice. No se llama así, termina la secundaria. Ay, cosita. Cosita, no se llama así el decir que todos los hombres son iguales, no se llama generalización. Güey, cómo me encantaría que esa pobre niña viera que está en directo, güey. Ay, cosita. Sí, claro. El usar la frase todos no es generalización. Va a explicárselo a tu familia, ya te dije. Dile a tu padre, hermanos, abuelos, que son abusadores. Ahí está. Ay, güey, me encanta esto, me encanta. Buen juego, sí, güey, no, te lo juro que me encanta. Pero bueno, chicos y chicas, vamos a comenzar ya. Mucha pelea, mucho guagua. Vámonos a continuar con... el Michi Galáctico, carnal, el Michi Galáctico. Sasorito, ya no le conteste. Sasori, muchacho, yo soy Sasori. Y no me molesta contestarle, créeme, es muy divertido para mí. Es demasiado divertido para mí. Dice: a ver el debate. Ya se lo leí, compadre, llegaste tarde, ni modo, carnal, porque ya vamos a jugar con los Michis. Está bueno el chismecito y todo, pero el Michi aquí va, señoras y señores, aquí va. Perdón, me distraje, carnalitos. Determinad. Tú eres el basado. No, yo no busco tener la razón. Yo solamente le expliqué lo que hace. Y eso se llama generalización. Pero al parecer para la señorita no es generalizar. Simplemente es una realidad. Y yo le digo: sí, esa es tu realidad, compadrita. Déjame decirte. Dice: déjenme decirles algo. Ya cállate con eso, güey, habla bien. Señoras y señores, pues bueno. Dice: Momo te está esperando en su barco. Puedes ir con él, pero hiciste todo lo que querías en este lugar, porque cerraré la puerta cuando te vayas. No quiero que entre ningún Zork. Ok. Les había preguntado a ustedes que si ya era todo lo que teníamos que hacer, que si encontramos todas las partituras. ¿Qué onda, Beatriz? ¿Cómo estás? Dice: Beatriz, ya te respondí 2 veces, deja de ignorarme tú a mí, te lo agradecería de todo corazón. Te acabo de decir y te lo vuelvo a repetir por tercera vez, güey. A mí no me molesta responderles, al contrario, se me hace bastante divertido porque precisamente quiero ver con qué tonterías me salen. Así que no te preocupes, no pasa nada.
más me voy a desesperar contigo que me estás diciendo eso. No, no lo es estadística. Ajá. Ay, cosita. Sí, de fin. Estamos. Ahora sí, señoras y señores, Voxela, eso lo hará reflexionar. Nah, no vale la pena, muchacho, no vale la pena. Ahora sí, vamos a darle, señoras y señores, incluso en directo. Me gusta estar peleando, güey. Muchísimas gracias por Sánchez Yes, por esas 30 estrellotas. Se te aprecian de todo corazón, muchachos. Claro que sí. Tío, ha sido lo más ridículo con lo que han discutido. Esto me dicen FIFA, güey. Y me dice que ahora yo la estoy violentando por decirle, por hacerle ver que lo que ellas están haciendo es generalizar a las personas. Le digo, eso es generalizar. Y si quieres generalizar, eso va incluido tus amigos, tus padres, tu madre. O sea, todas las personas que están en tu vida. No, eso es estadística. Y yo así de, el decir todos los hombres te violentan es estadística. O sea, no es generalización. Ok. Entonces, me dice FIFA por eso, güey. Entonces, yo así de... pelearme en Facebook. Pero bueno, señoras y señores, la verdad es que ya discutir con ella es nada más un choque constante con la pared. No me dice nada que realmente valga la pena escuchar. Yo pensé, dije, no, pues a lo mejor me da un buen argumento, me dice algo inteligente. No, la verdad es que no. Se quedan sin argumentos y lo único que se les ocurre es decir, eres un FIFA. Y yo, ay, cosita. Piratea en el juego, la verga. Deja de ser spam, muchacho. Mira, escríbelo una sola vez, güey. Ya sabemos que eres pobre, que no tienes dinero. Ya lo sabemos, muchacho, no tiene nada de malo. O sea, no pasa nada, carnal. No pasa nada, pero deja de hacerme spam en el chat o te voy a tener que banear, güey. Te lo agradecería de todo corazón. Escribe lo que quieras, carnal, así de fácil. Queremos verte jugar hoy. Claro que sí, Sánchez, vamos a estar jugando. Y vamos a darnos una vueltecita por aquí. A ver qué encontramos. El Michi. A ver, un resumen para todos los que no conocen el juego. Básicamente este gatito se cayó en una coladera, al parecer hasta el fondo de la tierra. No sé qué tan lejos estemos de la superficie. Pero básicamente este Michi pues tiene que buscar el regreso con su familia. Pero conoce una ciudad, esta ciudad subterránea toda extraña, donde hay un chingo de robots que pues al parecer se quieren salir de aquí, güey. Pero al parecer hay unos monstruitos, unas bacterias que se los comen. Entonces, hasta ahorita la historia va de que los humanos ya no existen, los humanos se extinguieron. Y dejaron esta bacteria para comerse la basura. Nada más que la bacteria evolucionó y se come ya cualquier cosa que encuentra. Dice el tío Sasori, bueno, Master, obvio. Dice, o sea, eres federación. Ajá, es... Nunca he entendido su término, güey, la verdad. Ahora sí, chicos y chicas, vamos a ver, vamos a darle. Ese era el resumen que les iba a dar. Ya estamos acá con nuestro buen amigo Momo, al que le ayudamos a descifrar algunas cositas interesantes de unos libros y toda la cosa. Acá está Momo. Salta al barco cuando estés listo. Larguémonos de aquí. Y llegó la hora, señoras y señores, de continuar con esta hermosísima aventura. No puedo creer que encontraras a Doc y consiguieras el defluxor. Con esto ahora podemos buscar a Baltasar. ¡Vamos! Este es un tipo de cyberpunk, pero con Michis. Algo así, ¿eh? Nada más que el Michi tiene una misión. Y vamos a ayudar a ese Michi con su misión. Hola, muy buen tipo. ¿Qué onda, Fabián? ¿Cómo estás? Sarangel Sari te vendo 15 estrellitas. Es el tipo cyberpunk, pero mejor X de al Michi Subu. Obvio de Michis. Ay, esta tipa. Me sigue respondiendo ahora, ya cuando ya ni le respondo yo. Sí, se nota que le surge un chingo de atención paterna a esos güeyes.
Pobrecita, pobrecita. Y sigue afirmando que todos, miren, lo que me respondió fue: lo único que sabes hacer es repetir una y otra vez la palabra generalizar. No me sorprende a alguien con nivel tan bajo. Y sí son todos, aunque te incomode, pero cuando leas poquito entenderás. Ese ya sé, ya sé. Cosita. Cómo me encantaría tenerla presente, güey, para decirle: chido, carnal, te paso un diccionario si quieres ahí para que sepas el contexto de... Dice, ya ignórala para que veas cómo le arde más. Le falta atención, sí, güey. No, ya, yo ya le dije que ya no le iba a responder, o sea, ahorita me respondió ella por sus pinches huevotes. Ese güey cómo va cantando. Nosotros tenemos que ayudar a nuestro... tenemos algo más importante que hacer y es ayudar a nuestros robots amigos a volverse... Ok, tenemos que abrir aquí. ¿Cómo abrimos aquí? Ah, ok, pasamos por acá. Pasamos de este lado. Y quiero suponer... ¿En serio me sigue respondiendo la pobre tipa? Güey, no manches. Sí, me está respondiendo la misma tipa. Yo así como de ver. Ay, pobre tipa, güey. Esta es la razón. Ya, sí vamos a dejarlo, güey. Ya ahí sí es muy evidente la carencia de atención que tienen estas pobres personas. Yo pensé, dije, no, pues vamos a ver si tiene algún comentario inteligente o algo que me pueda decir. A lo mejor sí me saca alguna sorpresa, ¿no? De que dice, ay, güey, no, sí tiene buenos argumentos, ella sí estudia o algo. Nah, la neta, no. Ok, vamos para acá. Ok, quiero suponer que tenemos que abrir la compuerta, pero ¿cómo la abrimos, carnalito? ¿Cómo la abrimos? Ah, aquí está. ¡Epa, culo! ¿Quieren morir ese? ¿Se quieren morir ese? Ahí está, ojetes. ¡Eso! Tenemos que atravesarlas en el canariño, estoy feliz. Gracias, compadrito, gracias. ¿Crees que el juego gane algún premio? Pues aunque no gane ningún premio, créeme que lo ha valido completamente. 15 estrellitas. ¿Crees que el juego gane algún premio? 3. Pues aunque no gane ningún premio, pues como ustedes saben, este juego es para juntar fondos para ayudar a gatitos de la calle y así. Entonces, aunque no gane ningún premio, créeme que ya se ganó el respeto de muchos gamers. Además de que la mecánica, las gráficas, absolutamente todo está muy bien hecho, güey. Está muy bien hecho. Falta de bichiro de... Nah, pues ya la verdad me dan bastante risa ese tipo de personas. Ya están muy adoctrinadas de la cabeza que de verdad les cuesta ya carburar demasiado. Cuando alguien les dice, güey, eso se llama generalizar. Y hasta me dan ganas de decirle, ok, ¿y qué pasaría si yo te digo que todas las mujeres son como tú? Con la pinche necedad de a huevo querer tener la razón. Ahí sí me va a decir, eso sí es generalizar. Ah. ¿Con quién discute? Nada, una tipa en TikTok que me estuvo respondiendo un video donde yo les dije, güey, no es por nada, pero eso se llama generalizar. De que dice, el video dice, todos los hombres te violentan. No todos los hombres son iguales, todos los hombres te violentan de diferentes maneras. Y yo, eso se llama generalizar y eso es con base a tu experiencia, esa es tu realidad, eso es lo que tú crees. Y una vino a defenderla, sí, FIFA, aunque te duela, eso es estadística. Y yo, no, eso no es estadística, eso es generalizar. Estadística es tener una gráfica de quiénes sí, quiénes no te violentan, quiénes sí son buenos, quiénes no son buenos. Eso es una gráfica, compadre, eso es estadística. Lo que tú haces es generalizar. Muy fácil decir todos y ya, chingar a su madre. Pero nada, ya vimos que efectivamente sus argumentos no tiene. Así que ya es obvio que nada más busca con mucha urgencia algo de atención. La verdad. La violentamos y no nos dimos cuenta. Básicamente, eso fue lo que básicamente me dice. Toda esta vieja maquinaria está rota. Ahora creo que solo podemos abrirla de forma manual. Ok, señoras y señores, vamos a continuar. La verdad es relativa. A mí no me interesa tener la verdad absoluta de nada, muchachos.
Yo sé, como siempre les he dicho en mis videos, yo no busco tener la razón. Yo les doy una perspectiva para que se amplíen un poquito y digan, ¿sabes qué? Oh. Vamos, carnalito, tú puedes. Ah, está mamadísimo este güey. Momo, estás mamadísimo, compadre. Estás mamadísimo. Míralo, míralo. ¿Qué haces, carnal? Rápido, salta debajo de la puerta. Ok, vamos a... Ok, ya sé por dónde, ya sé por dónde. Vámonos. Tenemos que ayudar. Tenemos algo muchísimo más importante que hacer, chicos. Y eso es ayudar a nuestros... A nuestros amigos. Voy a seguir buscando una forma de salir de aquí. Cuando encuentres a Baltasar y Clementine, diles que fui valiente. No, carnal, ¿cómo crees? Miércoles, carnal. Bueno, esperemos que esté bien, muchachos. Esperemos que esté bien. Vamos a continuar con esta hermosísima... Hermosísima aventura del Michi futurista, compadres. Vamos a ver si podemos encontrar entonces a sus amigos. Les digo, ahorita tenemos algo más importante que hacer, muchachos, que seguir discutiendo con una pobre señora que no tiene mucha mentalidad. Y eso es ayudar a un Michi a buscar a su familia. Eso es más importante, carnal. Eso es muchísimo más importante, créanme. Qué asco ese lugar. Pues qué, güey. Son las alcantarillas de cualquier país de tercer mundo. De cualquier país mexicano, güey. Cualquier país mexicano. ¡Qué pendejada acabo de decir, güey! Me parezco a la tipa del TikTok. Ese nivel de pendejez solamente lo... Güey, qué pendejada acabo de decir. Bueno, que para los gringos, güey. Para algunos gringos, sí hay varios Méxicos, güey. El México del fútbol, que es Argentina. Para los gringos, güey. ¿Sabes qué es lo chistoso? Que para los gringos, todos los demás países latinoamericanos son México. Ahí estamos, señores. No, Michi, vamos. Mira, como buen gatito, futurista. Futurista del tercer mundo. Donde es más probable que precisamente los Michis evolucionen antes que los humanos. Uy. Uy, giré la cámara muy rápido. A ver, culeros. A ver si sí es cierto. ¡Mierda! Esa cosa se descompone de vez en cuando. Ok, no pasa nada. Ahí está, perfecto, compadrito. Ahora sí. Ok, aquí está la palanquita, justo lo que veníamos a buscar. Vamos a darle, señores. ¡Ay, cabritos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, carnal! ¡Órale! ¡Revienten, ojete! ¡Revienten como los granos de mi espalda! ¡No mames, tío! ¡Qué asco! ¡No mames, qué asco! Como diría el Fede Lobo, ¡peto! Señoras y señores, vamos a continuar con esto. A ver, tenemos que buscar a los... ¡Mira, mira, míralos, míralos! Esas cositas no son malas, güey. Esas cositas que estamos reventando no son malas, no es que sean malas. Sí nos comen, pero es porque ellos estaban programados para comerse la basura, para comerse todo y desintegrarla, básicamente. Entonces evolucionaron a tal grado que... ¿Qué pedo es eso? Esos no son huevecillos, güey. Esos son pinches ojos. Esos son ojos, güey. Esos son ojos. Esos no son huevecillos. Esos son ojos y me están viendo. What the... ¡Órale, culeros! ¡Epa! 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 ¡Epa, puerco! Mira, los esquivo. Activamos esto. Los reventamos a todos. Somos chingones. Y ahora... ¡Qué pedo! ¡Hey, carnal!
Ok, la luz ultravioleta no le hace daño a esta cosa, güey. Señoras y señores, dejando su like, compartiendo, se les agradecería de todo corazón, muchachos. Con todo mi cariño, se les agradecería. Corre, 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 corre. Estamos bien. Vamos bien, señores, vamos bien. Hay que caminar. Si tocamos esas bolsitas de ahí, sí se convierten en esas cosas. ¡Epa! ¡Eso, mamona! Güey, ¿qué rayos es esto? ¿What the fuck? Araña un ojo. Creo que no se puede, pero ¿qué pedo, güey? ¿Por qué rayos hay ojos en las paredes? Y se echan pedos. ¡Wopa! ¡Wopa! Les digo, estas cositas realmente no son malas. Pero están diseñadas literalmente para comerse toda la basura. O sea, se comen todo lo que encuentran. O sea, no es que sean malas. Mira, 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 mira. ¿Qué sucede con esos ojos? No tengo la más remota idea, compadre. O sea, yo pensé que nada más teníamos que ir a encontrar a ciertos robots y ayudarlos a escapar de este lugar que al parecer es subterráneo. Pero no tengo la más mínima idea de qué son esas cosas. Apenas estamos descubriendo todos los secretos de este juego. ¡Ay! ¡Ay, el guardado automático! ¡Ay, se me traba! ¡Lagazo! Ok. Creo que el juego es más turbio de lo que pensaba. ¡Sí, güey! O sea, hasta ahorita, ok, sabemos que los humanos se extinguieron. Eso es obvio. Pero lo que está pasando aquí abajo es lo que me saca de onda. O sea, se supone que esas bacterias chiquitas, chistosas, son bacterias que los humanos crearon para comerse la basura. Porque ya tenían una cantidad de basura muy cabrona en la superficie. ¿Qué suena, güey? Pero qué What the hell is this? No sé qué está sonando, carnal. Pero por eso precisamente. ¿De qué trata el juego? Nah, no manches, Osvaldo. Nah, 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 nah. Nel, carnal. Nel, 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 nel. Ya lo jugamos ayer durante 3 horas, carnalito. Ya, no manches, no manches. Ya les expliqué también al principio del directo, carnalito. Tampoco. A ver, ábreme esta ¡Oh! ¿Se abrió, señores? ¿Se abrió? ¿Sí se abrió o no se abrió? Ah, quitamos un segurito, ¿no? Tenemos que abrir el otro. Ok, se abrieron los ojos. Eso no es bueno. Tenemos que abrir del otro lado también. Ok. ¡Fuga, carnal! ¡Revienten, ojetes! Míralo. Les digo, esas cositas no son malas, pero obviamente son peligrosas. Una cosa es que sean malas y otra cosa es que sean peligrosas, carnalito. Michi, tú puedes. Pinche tío jate. Ne, carnal. Es la supervivencia del más apto. Y el más apto aquí es el Michi. Ok, continuamos, señores. Continuamos. Entonces nos extinguiremos por los robots. No, los robots. El ser humano creó un robot. Que lo ayude en las labores domésticas, en cosas así. Entonces, esos robots, como obviamente, pues no se los comían antes. Pues los robots evolucionaron a tal grado de que se volvieron los nuevos humanos, por así decirlo. Ok, lo logramos. Me voy a descansar, cuídense mucho, Beatriz. Y haga caso a la primera.
Ok, Michi Simulator, señores. Michi futurista en México. En México también futurista. ¡Ah, la mierda! Eso es un ojo muy feo. La pregunta es, ¿para qué desarrollaron ojos estas bacterias? Sí, o sea, no ven un carajo. B12. What the fuck? Oigan, a ver. No, Michi. Hoy se lo estaban comiendo. ¿Qué pedo? ¡Corre, Michi! Llegó la hora, señores. A correr como si no hubieras un mañana. A correr como si un grupo de asiáticos me quisieran comer. No mames, tío. Nel, culos, Nel. Nel. Este Michi no está en el menú, ojetes. Epa, culeros. No veo bien por dónde tengo que ir, carnal. Que está medio complicadito si no te sabes el camino. Corre, carnalito, corre. ¡Sí! ¡El Michi chingón, compadre! Señoras y señores, por cierto, nunca le hemos dado un nombre a este Michi. Así que ustedes voten por algún nombre. Oye, se dañó mi chiquito. ¿Estás bien? Carnal, ¿estás bien? Ok, ya sé. Estaba oscuro, estaba solo, sentí como si estuviera de vuelta en la red. Pero tú me salvaste, gracias, amigo. Oh. Obtener tanto poder fue duro para mi núcleo. El defluxor está completamente destruido, tendremos que tener cuidado. ¡Mierda! Ok, todavía se puede, señores, todavía se puede. Ok, ya no tenemos defluxor, carnal, para hacer que revienten esas cositas. Ok, detuvo esta cosa. Vámonos. Vamos, señores. Teo, pozole. ¡Ah, me gusta pozole! Milaneso. ¡El milaneso, güey! A ver, es más, señoras y señores, vamos a hacer algo divertido que por lo general no hago en mis directos. Así que, señoras y señores, compartiendo el directo se les agradecería de todo corazón y dejando un like se les apreciaría de todo cocoro, carnalitos. Y ahora, chicos y chicas, vamos a... ¿Qué nombre le ponemos al Michi? A ver, me gusta la opción de milaneso, el milaneso... Pozole. ¿Y qué otro, güey? ¿Qué otro? Fredo Godofredo. Fredo. Silvano. No, el pinche soplaculo. A ver, propongan nombres, muchachos. Propongan nombres y los que más me gusten los voy a poner ahí. Para que ustedes voten a cuáles vamos a poner, güey. Obviamente, como estamos hablando de Latinoamérica, tienen que ser nombres latinoamericanos, güey. Latinoamericanos. ¿Por qué? Porque literalmente... En el capítulo anterior, si vieron el capítulo anterior, les estuve platicando que toda la ciudad donde estábamos era idéntica a Latinoamérica, principalmente a México. Las varillas de la esperanza, todo roto, cadáveres por todos lados, un muerto por ahí, güey. Así que tienen que ser nombres originales así latinoamericanos. Por ejemplo, Chunchunmaru no quedaría porque ese es japonés, carnal, ese es japonés. El Miklo Noel, ese es de Los Ángeles, ese es gabacho, carnal, ese es gabacho. El Juancho, Taquito, Frijol. No, pero es naranja, güey, ¿cómo va a ser frijol? Frijolito sería si fuera oscurito. El Cuate, llámalo Taco. Taco, Don Mario. El Gato, De Montes, Pancho, Mandarina. Solovino, AMLO. AMLO. El Juan, el Gato, ponle. El de las azucaritas. Benito.
Manchas, Benito Bodoque, Macario, el Gatúbel. Gatúbel está bueno. Tripalowski, no, ese es ruso. Misifus, las aventuras de Michelada, nada. Tenemos que darle un nombre, carnal. Tenemos que darle un nombre a este Michi. Toretto, güey. Toretto estaría bien, güey. Porque lo principalmente que está buscando este Michi es a su familia. Es a su familia, sí, cierto. La familia es lo más importante, güey. Toretto también está bien, güey. Ya sé que es gringo, pero me gustó por la temática de que está buscando a su familia. Entonces, Toretto. Facundo, Michisaurio, ponle, Kire, Notambulo, Milaneso ya está. Perro. Bodoque, Cerveza, Cintia. No le voy a poner el nombre de tu ex, güey. A ver, vamos a ver qué nombre les podemos poner. Toretto por dos. Yo creo que ya con esos, ¿eh? Señoras y señores, les voy a dejar la encuesta. Ahí ustedes me van a, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre le ponemos al Michi, señores? Activar encuesta. A ver, díganme si ahí está. Ahí está, muchachos. Ahí está. ¿Ya salió la encuesta? Díganme que sí. Ahí estamos, carnal. Ahí estamos, señoras y señores. Vamos a ver quién va ganando. Vamos a ver por quién vota la comunidad. La comunidad va a decidir, güey. Va a decidir cómo se va a llamar este Michi. Porque realmente no le hemos puesto nombre y ya es hora de que ya nos encariñamos mucho con este Michi para ponerle un nombre chingón, güey. Silvestre sería si fuera oscurito y este es naranja, compadre. Cilantro. Está chido. Señoras y señores, los voy a dejar ahí a que voten ustedes. Ahí las... ¿Cuántas personitas somos en directo en estos momentos? Somos 250 personas en directo. Madre, sí somos un chingo. Señoras y señores, no olviden compartir, dejar su like. Y si les gusta el contenido, sígueme, carnal. Porque aparte de directos, subo videos de comedia, de temas sociales, pláticas, ayuda motivacional. Si quieres, ¿no? Si quieres. Pero bueno, ya hay muchos milanesos. Nene, ustedes escojan, muchachos. Y mientras, vámonos con el Michi. Vamos a ver dónde llegamos con el Michi. Ya llegamos a otra coladera. Sí se parece a la de México, porque como pueden ver, pues tiran de todo menos lo que realmente deberían de tirar a la coladera. Tiran latas, tiran refrescos. Güey, ¿nunca han visto uno de sus vecinos que tiran absolutamente toda la pinche basura, todo el tiradero ahí, güey? ¡Ey! Ese es el símbolo de los... ¿Cómo se llaman? De los forasteros, güey. Ese es el símbolo de los forasteros. Ahí hay alguien. ¡Ah, es Momo! ¡Sobrevivió Momo! No es Momo. ¿O sí es Momo? No, este no es Momo. Baladín, un viajero de las alcantarillas. Hace mucho que no veía a alguien como tú. ¿Eres el que nos contactó antes, el pequeño forastero? El forastero Baltasar te está esperando. Está meditando en lo alto de nuestro pueblo. ¡Güey! ¡Ay, en serio! Sí, definitivamente son mexicanos, güey. Definitivamente son mexicanos, cabrón. Güey, pusieron un cartel de no se permiten surks. Los surks no van a leer, güey. A ellos les va a valer verga. Ay, se mamaron, güey. Se mamaron, en serio, Ok, señoras y señores, pues al parecer llegamos a Armiga. Se llama Armiga. Ok, al parecer crearon todo un idioma, Güey, definitivamente son mexicanos, grafitean todo, o sea, construyen donde sea, guardan un chingo de cosas que no les sirve para nada. Definitivamente son mexicanos, güey. El científico al que ayudaba solía tener una máquina como esta. Estaba enfermo, era su última esperanza, entró en la máquina. Pero yo no estaba con él, estaba solo. ¿Qué estaba haciendo? Se cargó a sí mismo a la computadora como si fuera un archivo y luego todo fue diferente. Pero algo salió mal con la carga, estuvo atrapado durante cientos de años. Hasta que apareció un gatito. ¡Tú eres el...! ¡Tú eras el científico!
Yo era humano. ¡No mames! Él era humano. Transfirió su mente a la red, güey. No sé si se acuerdan de Hora de Aventura, que la mamá de Finn sabía que iba a morir y transfirió su mente a una computadora. Güey, no mames. What? ¡Pua! ¡Explosión mental, compadre! Necesito un momento. Entonces, no es un robot, güey. Este cabrón sabía que iba a morir. Sabía lo que le iba a pasar a la humanidad. Se metió... Espera. ¿Los robots? ¿Los robots estos? Los que, por ejemplo, el que acaban de ver. Esos robots salen de esa caja, güey. ¿No será que los seres humanos no se extinguieron? Lo que pasó es que transfirieron sus mentes a robots. Bueno, es una teoría, no sé. Pero, vato, ¿qué pedo? Cientos de años estuvo atrás. What the fuck? ¿Quién eres tú? Perdón. Necesito un momento, no tengo ganas de hablar ahora. Ah, no quiere hablar ahorita. What the fuck? Ok, como no podemos hablar con los robots que están aquí por el momento. Míralos, güey, son un chingo. No podemos hablar con ellos por el momento, güey. ¿Qué más olvidé? Debo haber tenido familia, amistades. ¿Qué les pasó a todos? Sí, cierto, güey, qué pedo. Quería abrir la ciudad, pero qué... ¿Pero queda alguien a quien salvar? Quiere decir que esa ciudad, güey, la ciudad donde están atrapados, lleva siglos. Siglos ahí, güey. Creo que debe de ser este güey, Baltasar, ¿no? Ah, que no quiere hablar, sí, cierto. Ah, por acá. Aquí está Baltasar, compadre. Pobre Michi, sí, güey, está muy cabrón esto, ¿eh? ¿Qué es esto? What? Oye, ¿no sabes que no hay que interrumpir a alguien durante su meditación trascendental? Ah, eres tú. Estabas con Momo cuando recibimos esa llamada antes. Me alegro de conocerte por fin, forastero. Conoces a Momo y Doc, así que ya sabes un poco sobre los forasteros. Los extraño. Su recuerdo me calma. Momo se quedó en los suburbios. Me enteré de que ayudaste a encontrar a Doc y Clementine. Ahora está en el centro. Sí, todavía quieres ver el exterior. Ella es la que puede llevarte allí. Por lo mismo tenía algún plan para irse de la ciudad. Ten, toma, escribí su dirección en el reverso de esta foto. Ok. Para llegar al centro, trepa a lo alto de nuestro pequeño pueblo. Debería ser fácil para alguien tan hábil como tú. Con razón actúan como humanos y les da frío. Güey, si eso es verdad que todos los seres humanos transfirieron sus mentes a los robots de servicio que crearon, eso está demasiado turbio, cabrón. Está demasiado turbio. Soy humano, quizá el último que me queda en el mundo. Ahora mira lo que queda de mí. Me acordé de tantas cosas, ¿cuánto habré olvidado? Si encontramos a Clementine, quizá podemos restaurar mis recuerdos y llevarte a mi casa. Podemos volver a bajar y obtener más información de los compañeros o seguir hasta el centro. Vamos a conocer a todos los robots que están aquí abajo. Por cualquier cosita.
Es relajante el sonido de la basura cayendo, cascadas brillantes sin peligros. Es un lugar maravilloso para escribir mis poemas, escucha. Tú, poderoso hormigón que me proteges en tu vientre, serás también mi tumba. ¿Crees que es demasiado solemne? Está chingón, ¿eh? Le quedó chingón. Por cierto, señoras y señores, vamos a ver ya la encuesta, cómo quedó. ¿Cómo se va a llamar el Michi? 50 votos, señoras y señores, 50 votos se los dieron al milaneso, señores. 51 voto le toca al milaneso. Esa encuesta es para los nombres, para el nombre que le vamos a poner a este Michi, porque no se puede quedar sin nombre el Michi. Así que, señoras y señores, se va a quedar como milaneso. Lo siento, señoras y señores, pero se queda como milaneso. Ganó la democracia, señoras y señores. Claro que sí, chicos y chicas. Ya quedó. Ahí estamos. Perfecto. Ahora sí, señoras y señores, vamos a darle hermosamente a esto. Se queda como milaneso, chicos. Sorry por los que votaron por algo más. Ok, vamos a conocer a estos güeyes. Surks eléctricos en todas partes. ¡Ah, está dormido! ¡Ay, pobrecito! Y yo fregándolo aquí, güey. Aquí debe de haber algo secreto, estoy casi segurísimo. Mira, aquí hay unos dos vagos. Güey, todas estas son costumbres de humanos. Entonces, si las personas se transfirieron sus mentes a su robot de servicio y por eso ni siquiera recuerdan quiénes son, va a estar muy turbio, güey. Tendría sentido, la ciencia busca la mejor. Sí, güey, eso sí. Ah, hola, hacía mucho que no teníamos un visitante. Bueno, excepto esos malditos Urs, claro. ¿Te imaginas si pudiéramos aprovechar su potencia? Los pondríamos poner a correr en una rueda o algo así. Todo ese potencial desperdiciado. A ver, le enseño. Estamos. Ah, Michi por acá. Cuando sea grande quiero ser genial como la tía Clementine. Quería explorar como ella, pero los adultos nos prohíben salir de Armiga. Ok, ese es un niño. O lo que queda de un niño. Güey, en serio, si esto me resulta que sí es este... Si es lo que creo que es, va a ser demasiado turbio, ¿eh? Demasiado, demasiado turbio, diría yo. ¡Mira un columpio! ¡Ay, camioneta! Eso sería, en serio, demasiado turbio. What the hell... Ok. Ya estamos cerca de la superficie, Michi. Vamos a encontrar a tu familia. ¿Cuáles eran las propuestas? Milaneso, pozole y toreto. Esas eran las propuestas, señores. Y pues ganó milaneso. Milaneso, vamos a encontrar a tu familia, carnal. No te preocupes. Catástrofe. ¡Ah, no manches! Me dieron un logro. ¡Se enojaron! ¡Ay, pobrecitos! ¡Güey, pobrecito! ¡Perdón, perdón, perdón, güey! Me encanta el olor a pintura fresca. Me recuerda... Ah, espera, no puedo oler nada, qué pena. Está raro. Mai está en un periodo destructivista, o eso dice. Seguro que se convertirá en un gran artista. Aunque me gustaría que practicara en otro lugar. Ok. Güey, qué loco. Ah, este güey. Ya tengo sueño, vayas a dormir, descanse. ¿Sabías que hay más de 900 tonos de pintura blanca? ¿What? No se lo digas a nadie, pero estoy creando mi propio tono de pintura. Lo llamo marrón basura. ¿Valía la pena los retrasos? Sí, la neta sí. No supe de eso, de que tenía retrasos el juego. Si te soy sincero, no sabía nada de eso. Pero pero pues la verdad está muy chingón el juego. O sea, yo la verdad escuchaba rumores precisamente. Yo decía, un juego de un Michi, güey. O sea, ¿cómo? El juego de un Michi, ¿cómo sería, no?
Y ya hasta que salió, pues ya fue cuando empecé a investigar. Dije, ¿sabes qué? A ver si sí lo, si sí lo voy a sacar, no lo voy a sacar, ¿qué voy a hacer, no? Ah, mira, aquí hay alguien. Esta comida es horrible, pero es lo único que hay. Tendré que desatornillar mi carcasa frontal si sigo comiendo esta basura. Sí, güey. A ver, me subo. La gente me llama Chef Hojalata, me especializo en reciclar las sobras. Plato especial de hoy, ramen J45 con mi ingrediente secreto. Se comen, güey, en serio se comen ¿cómo se llama? Cables, se comen cables y cosas así, vatos. Adquirieron costumbres humanas. O sea, realmente ellos como robots pues no necesitan comer, güey. Pero adquirieron. En serio, esto me está preocupando, güey. Me está preocupando mucho. Me está preocupando de verdad demasiado, güey. Momento, ¿los robots comen? No. Esa es la cosa, güey. Según la historia, dice que los robots evolucionaron a tal grado de que agarraron costumbres humanas. Pero ahorita que nos acabamos de enterar que el dron que nos acompaña antes era humano, pero transfirió su mente a un robotcito, me hace dudar de que todos estos robots realmente fueron humanos durante cierto tiempo y transfirieron su mente. Pero ya se les olvidó que eran humanos. Hola, amiguito, ¿cómo estás? ¿Sabías que la tía Clementine nos enseñó a cultivar plantas especiales que pueden vivir sin luz solar? Tengo una colección enorme, ¿quieres verlas? Aunque todavía faltan algunos colores. Me falta una planta amarilla, una roja y una planta morada. Ojalá alguien pequeño y ágil pudiera conseguírmelas. Ok, ¿y dónde te consigo flores, carnal? ¿Qué onda tú? Uf, me aburro. La tía Clementa y solía dar clases aquí, aprendimos muchas cosas geniales. Ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, Michi, vamos, vamos, milaneso. Vamos, milaneso, tú puedes. Tú puedes, milaneso, tú puedes. ¿Y ahora de aquí? Ah, para acá. Y luego para acá. Vamos, milaneso. Vamos. 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 A la mierda. Ok, milaneso, tú puedes. Tú puedes, milaneso. Ah, su pinche madre. ¿Qué tan abajo caímos, güey? Ah, ok. ¿Qué onda, Jessica? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vale, ya llegamos a una nueva zona, señores. Vale. Cinemática. Presten atención, muchachos, que esto me preocupa. Vean, güey, si es el metro de la Ciudad de México. Es naranja, güey. El único metro es el de México. El único metro naranja es el de México, güey. Esta es una estación de metro. Había olvidado por completo que existía este tipo de transporte. Podías viajar a cualquier parte de la ciudad. La gente lo usaba para ir a trabajar. Yo también solía ir en él. ¿Te llevarás las flores? Pues no sé dónde estén. Cada mañana después de despedirme de mi familia en casa. Sí tenía familia, vato. Me acuerdo, estaba haciendo esto por mi familia, pero ya no están. Fue hace mucho tiempo. Verga. Quería ver el exterior, pero ¿qué importancia tiene ahora? ¿Qué les ocurrió? ¿Qué les pasó a todos? Güey, esto se está poniendo muy cabrón, güey. Ya estamos cerca del centro, vayamos a encontrarnos con Clementine. Tenemos una foto suya, mostrársela a algunos de los compañeros por aquí, quizá nos indiquen la dirección correcta. Güey, esto es preocupante, vato. Y mira, güey, exactamente así son los trenes, güey. Así son los vagones aquí en México, vato. Exactamente así son, vato.
Todo grafiteado. Sí, güey, sí. Sasori, una pregunta. Lo que pasa es que cuando yo hago ejercicio 15 minutos antes, como avena y a la media hora de ejercicio tomo también. Y cuando termino lo hago. ¿Está bien que lo haga? Mientras no te cause ningún dolor abdominal, estomacal o no lo vomites, no te den ganas de vomitarlo, todo está bien. Hay alimentos que son bastante sencillos, por así decirlo. Yo estoy explorando nomás para ir viendo así cositas, güey. Mira, ahí está el exterior. Ve cómo se oscureció. ¿Vieron eso, güey? ¿Vieron cómo se oscureció el resto del lugar para poder ver la imagen en la pantalla? Y si me alejo, se ilumina todo lo demás, excepto la pantalla. Güey, qué pinches. Los que hicieron este juego se la rifaron cabrón, ¿eh? Pero cabrón, vato. Con buen Michi, vamos por aquí. ¿Qué es eso? El metro está cerrado debido a las restricciones por la pandemia. ¿Cómo que pandemia? Prohibido el paso. Cualquier infracción a las reglas puede resultar en una fuerte pena de cárcel. Los humanos no se extinguieron. Ok, esto no me agrada, güey. No me agrada para nada. Estaría chingón, José, la verdad estaría muy chingón. El legado de la prueba de Turing, la ética de la inteligencia artificial. ¿Cómo se llama el juego? Stray, ahí está en el título. Recuerdo que no había nada como el olor de los libros y pasar de una página a otra. Era una sensación casi como un consuelo. Un libro era como pasar tiempo con alguien. ¿Qué onda tú? No habla. Ah, le da cariño. Okay. Esto se está poniendo medio turbio, ¿eh? Bueno, de hecho, demasiado turbio. Si mis sospechas son correctas, güey. ¡Ay, cabrón, hijo de tu chingada madre! Si mis sospechas son correctas, créeme que esto va a ser un plot twist muy jodido. ¿What? Ya te lo dije 5 veces, Josh. No puedes correr así, es peligroso. Esta es la primera vez que veo este tipo de robot. Pareces muy blandito. Pareces muy blandito, dice. Ah, esta es la chica que aparece en esta pantalla. Se busca, ¿verdad? ¿Qué? Deberías preguntarle a alguien más. Estoy demasiado ocupado con Josh como para saber algo. ¿Cómo que se busca? ¿What? ¿What? A ver, Milan, eso. ¿Cómo que se busca? Indica tu identidad. Coopera o tendremos que transferirte a la cárcel y reiniciarte. What the fuck? Déjenme en paz, no soy quien buscan. Si buscan a Clementine, seguro que se esconde en la resistencia. En la residencia. El acceso al nivel inferior está restringido debido a peligros para la vida orgánica. Manténganse fuera de esta área. ¿Qué mierda? ¿Tú quién eres? Oye, ¿oyes eso abajo? ¿Ese flujo y reflujo? La ciudad me hostiga, me provoca. Ah, Clementine, sí, solía juntarme con ella, pero quería irse. Era un encanto y se marchó, ahora es una fugitiva y eso me pesa. Shh, ¿escuchaste eso? Ese flujo y reflujo. What?
demasiado raro, vato. Esto está demasiado raro, si te soy sincero. En serio, demasiado, demasiado raro. Se busca Clementine, problemática forastera, rebelde. Si la ven, infórmenos. No, la quieren reiniciar. Oh, wow. Estamos en el centro, vato. Aquí ya son ricos. Sí, definitivamente, mira. Estos güeyes ya, mira, hasta con mezclilla y todo acá, bien chido, carnal. Piensa en esto, mañana si reemplazo mi brazo con otro brazo robótico y al día siguiente mi otro brazo también y luego mi cuerpo y así sucesivamente hasta que reemplace todas mis partes y actualice mi software, ¿seré el mismo robot con el que estás hablando ahora? Eso salió en la serie de WandaVision. En el campo de la metafísica de identidad, la teoría de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba, güey? Esta salió en el barco de Teseo. El barco de Teseo, güey. Que ambos son... El barco de Teseo. La teoría del barco de Teseo en la metafísica de identidad, güey. Eso salió en la serie de WandaVision. Y aquí lo incluyeron, güey. ¡A la verga, güey! Ninguno es el auténtico robot. Ambos son el auténtico robot. Te mamaste, vato. Te mamaste. La nave de Perseo, ándale. Estos sí son robots primermundistas, carnal, ve. Era nomás. Aquí se nota que tienen varo, carnal, que tienen... En Ecocor trabajamos todo el día para recoger la basura y enviarla abajo, donde se recicla y reutiliza. Hablando de abajo, hace tiempo que no tenemos noticias de ellos. Bonita foto, oye, ¿eso en la parte de atrás es una dirección? El primer zómbolo es una calle, luego hay un piso y un número de puerta. Debería ser bastante fácil encontrarla. ¿What? Ah, sí, cierto, que me dijeron que... Pendejo. Me dijeron que esta cosa... Nos dijo que le busquemos. Ella también está en Forastaria. También hay una serie de símbolos escritos en la parte posterior de las imágenes. Pero ¿cómo la examino, güey? A ver, traten de memorizarse este símbolo, güey. Que yo la verdad soy pésimo para estas cosas. A ver. Ok, 3 puntitos verdes, 5 puntitos rojos. 3 puntitos verdes, 5 puntitos rojos, ok. Quiere decir... Mira qué bonito. 2458, código. 2458, eso es un código. ¿Para qué? Ah, mira. 2, 4, 5. José Fernando, muchísimas gracias, muchacho. Se te aprecia de todo, Cocoro. 2, 4, 5, 8. Creo que no es de esa. 2, 4, 5, 8, pero no es de ahí. Muchísimas gracias por esas 200 estrellitas, compadre, se te aprecia de todo corazón. Para todos los que quieran activar alguna alerta especial, chicos. Para todos los que quieran activar una alerta especial así mamalona, muchachos. Solamente tienen que ver en la descripción del video. Están peleando, creo. Un comerciante estafador me vendió una batería defectuosa el otro día. Sí, definitivamente es México. Ahora finge no escucharme cada vez que voy a reclamárselo. Si no fuera por los centinelas que patrullan, juro que lo convertiría en piezas de repuesto. Pon el código al revés. A ver, espera.
Son unos malditos genios, cabrón. Son unos malditos genios. Ya me estaba preguntando por qué decía Ogidoc. Ogidoc es porque está al revés, güey. Dice código 8542. 8542, güey. Ocho, cinco, cuatro, dos. ¡Perro! Obtuviste pin de gato. Obvio, obvio. Casi como México así, güey. Definitivamente estamos en un México futurista, carnal. Bueno, no me sorprendería ya que el hombre más inteligente del universo, Rick Sánchez, es mexicano. El club está cerrado, esfúmate. Ah, sí, ¿quién eres? La policía, todo el mundo la está buscando. No la dejé entrar si es lo que quiere saber. Ok. Güey, qué pedo. Pero ¿por dónde carajos tengo que ir? No entiendo muy bien las direcciones de este lugar. A ver, vámonos. Vámonos por los barrios culeros. Creo que aquí no se han de preocupar en absoluto esos bichitos que te comen. ¿Qué onda, carnal? Disculpa, pequeñín, no puedes jugar aquí. La fábrica de Nococorp no es un lugar para bola de pelos como tú. ¿Cómo saben que soy una bola de pelos? El acceso está restringido, pero solo por un tiempo. Si puedes esperar unos años, volveremos a abrir. Bonita foto, en la parte de atrás hay una dirección. Si ese primer símbolo es una calle, luego hay un piso y un número de puerta. A ver, el primer símbolo es una calle. Debería hacerte bastante fácil encontrarlo. A ver, el primer símbolo es una calle. Pero ¿dónde está la calle, güey? ¿Cómo identifico la calle, primero que nada? Está interesante este juego, en serio. Está muy chingón el juego. A ver, vámonos por la zona culera. Que ya de por sí todas las zonas en México están culeras, ¿no? Pero... el loquito del barrio, obviamente. Ok, ese no es el símbolo. Tiene que haber una calle. Espera, ¿esa era la calle? Creo que esa era la calle, güey. A ver, déjenme ver. Espera, creo que esta era la calle. Sí, esta es la calle. Esta es la calle, güey. Esta es la calle, señores. Esta es la calle. Ahora, número de casa es la 2, es una verde. Por acá. No, espera, ¿sí era por aquí? Creo que es por aquí. Creo que sí, ¿eh? A ver. Es el 3 y número de puerta 5, quiero suponer. Tercer piso. Ah, ok. Tercer piso, aquí estamos. Y tenemos que buscar la quinta puerta. 4. Aquí está la 5. Perfecto. ¡Ay! ¡Son todos unos detectives! ¿Ya ven, culeros, cómo no le prestan atención a las clases? Pero, para resolver el videojuego de un Michi, son bien pinche chingones. Güeyes, váyanse a estudiar, chingada madre. Ok, ok. Ya llegamos al centro, señores. Ya estamos... vamos a buscar a Clementine. Que vendría siendo la robot que nos va a llevar a... ¿Qué onda, Manserrat? Ay, nos iba a pegar. Pensé que eras un senti, da igual, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Mostrar objeto. Espera, ¿entonces Baltasar finalmente decidió enviar a alguien? Supongo que eres mi nuevo recluta. No eres muy grande.
¿Cómo te la arreglaste en la alcantarilla? Supongo que debes ser bastante ingenioso. Estuve buscando una forma de salir al exterior desde que dejé a Armiga, pero los centinelas siempre están vigilando. Ahora están aquí, puedes ayudar, sígueme. Ok. Ok. Estuve trabajando en un plan para usar este viejo metro desde hace un tiempo. Hasta tengo las llaves para ponerlo en marcha. Todo lo que necesitamos es una batería atómica para que funcione. Sé que Neko Corporation tiene una guardada en su fábrica. Tengo un contacto que puede ayudarnos a infiltrarnos. No sé cómo se llama, es el robot con una cazadora bomber y una cadena de oro. Llévale este mensaje. Ok. Alguien pequeño y veloz como tú no debería tener problemas para escabullirse dentro de la fábrica. Una última cosa, no dudes en pedir ayuda, esta ciudad está llena de información. Pero eso sí, aléjate de los centinelas. Ok. ¿Y quiénes son los centinelas, güey? ¿Qué pedo? Yo sé que los centinelas han de ser como policías robots, eso lo entiendo. Pero la pregunta es, ¿por qué o cómo los configuraron? Esto sí está muy raro, cabrón. Me surgen cada vez más. Porque el canal soy seguidora. ¿Qué onda, Itza? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, en el en vivo. Hola, Itza. Mucho gusto, señorita. Mucho gusto. ¿Qué eres exactamente? ¿Un cuadrúpedo que emite sonidos lindos? Me gusta el concepto. Ay. Ok, tenemos que buscar entonces. ¿Cómo se consigue el amor propio? Usando un espejo, eso. El amor propio, muchacho, es dejando de compararte, queriéndote, diciendo, sé lo que tengo, sé lo que soy, y estoy completamente seguro de que eso no lo voy a cambiar, carnal. Porque muchas personas dicen, es que no me puedo querer a mí mismo. Pues no, güey, es que no se trata de que te quieras a ti mismo así, al grado de enamorarte de ti mismo. Ese no es no es asunto tuyo. No es que seas feo, como bien dicen, solamente no eres tu gusto, no eres tu tipo. El Michi se llama Milaneso. ¿Qué quieres decir con que olvidaste tu hoja de personaje? Me pasé toda la semana preparando esta sesión. Eso sí es. Perdón, no sé dónde la dejé. Pero juguemos de todas formas, yo entro en la cueva, vamos. Ah, juegan calabozos y dragones, perros. Soy feo, soy pendejo y maduro, pero me quiero. No, no te quieres, desde el momento que te insultas tú solo, no te quieres. No me quiero a mí mismo porque soy hombre y eso sería que se mamó. Ok, como buen Michi, seguimos en búsqueda de toda la información que nos pueda ser útil. Vamos felices de la vida. Soy Michi. Soy un Michi, carnal. Sigo siendo Michi. Soy un Michi feliz. Aquí una cámara. ¿Cómo me bajo? ¿Y cómo me bajo? Ah, por acá. Ups. Nadie vio eso, gente. Yo sigo con mi vida. ¿Qué onda, Facu? Tengo un consejo para terminar una relación sin herir a la otra persona. No puedes, muchacho. No es como que digas de los sentimientos de otra persona o cómo debe de sentirse la otra persona. No depende de ti, carnal. El hecho de que tú termines una relación porque tú ya no te sientes a gusto con esa persona es algo que debes de afrontar y decir, ¿sabes qué? Voy a terminar siendo el malo de la historia de la otra persona, quiera o no. Así que le tengo que decir las cosas como son. Más cruel sería que la mantengas ahí interesada esa persona cuando realmente tú ya no sientes lo mismo. Tienes que, ¿cómo se llama? Una cadena de oro. No, este no es. Tienes que ponerte a pensar, güey, la verdad siempre va a doler. Siempre, sin importar nada, va a doler. Este tampoco tiene una cadena de oro. Tenemos que buscar un cabrón con una cadena de oro. ¿Será este güey? Nope, tampoco.
Vi un cartel del Neko al principio. Mañana me conecto. ¡Sale, Montserrat! Ya lo pasaste. Era acá, ¿no? ¿Era ese güey? Perdón, carnal. Una disculpa. No fue mi intención. Estaba con el periódico. Ah, claro. Este güey, el de acá. Típico Michi, güey. Este güey, ¿no? A ver, le enseño esta nota. No. No, este no es, güey. Dile la verdad, Itza, las cosas como son directamente. Yo perdiendo el tiempo. Te mamaste. No se preocupe por la basura, Necocorp se encargará de todo. Sí, claro, como Wally. No, estaba leyendo... ¡Ah, la fábrica! El que está... ¡Ah, ok! Va, ya sé cuál entonces. Ya sé cuál. Este vato de aquí, ¿no? ¿Tiene cadena de oro? ¡Sí! ¡Ah, miren! Les digo, culeros, ¿cómo pueden resolver estos enigmas y no se ponen a estudiar, hijos de su pinche madre? ¿De dónde sacaste eso? Ah, estás con los foras. ¿Mi contacto? Bien, te cuento sobre la batería atómica. La batería alimenta a la fábrica de Necocorp, que está justo allí. Pero toda esta zona está restringida y bien vigilada. Revisan a cada persona que entra y expulsan a cualquiera que no sea trabajador. Tengo una idea, consigue un chaleco de trabajador y un casco de trabajador mientras yo me quedo aquí para ver si descubro una buena ocasión para entrar. ¿En serio? Nope, ahí no hay nada. Ok, necesitamos encontrar un traje de trabajador de estos güeyes. ¿Cómo lo conseguimos o dónde lo conseguimos? Quiero suponer que debe de haber algún lugar, así como una lavandería, donde podamos agarrar la ropa. Yo ya terminé la carrera, soy Inge. Félix, felicidades por terminar tu carrera, en verdad, muchas felicidades. Ahora busca y consiga trabajo, muchacho. Consiga trabajo. En la tienda de ropa, Michi Ingeniero. Necesitamos un Michi Ingeniero, carnal. Michi Ingeniero. A ver, ¿dónde conseguimos entonces? Ah, mira, ya vi dónde. Ok. ¿Qué pedo? Ah, mira, le hacen igual que aquí en México, güey. Si te ven si te ven robando cosas así, o si pareces sospechoso, te empiezan a seguir por toda la tienda. A ver, estoy que... ¿What? Sí, no, pues sí, definitivamente es idéntico a la Ciudad de México. ¿Cómo lo distraigo? Tengo que destruir algo, estoy... ¡Ay, en serio! Se hicieron una guitarra con un... Se mamaron. Estos güeyes se maman, la verdad, ¿eh? A ver... ¿Aquí qué tengo que meter o qué pedo? Aquí al parecer tengo que meter algo. ¿Cómo le hago aquí, carnal? ¿Cómo le hago aquí? Tienes que poner música. ¿Y cómo pongo música?
¿Cómo se pone música, carnalito? ¿Qué dice? No, no vas a robar eso. Estoy pensando la carrera de ingeniería en sistemas, bachillerato, soy el primer. Porfa, salúdame, no quiero. ¿Qué dice? Es más difícil un juego de michis. Tienes que ir con los cholos de la residencia. Necesito música, compadre. ¿Dónde consigo música? A ver, ustedes que lo saben todo, muchachos, ¿dónde consigo música? Dicen que tengo que ir con los cholos, pero pues, ¿cuáles cholos, güey? Aquí hay cerveza. Aquí pueden haber cholos. No. Tuve algo con alguien sin etiquetas. Pues sí, les digo, déjenlo. ¿Cómo se llama el juego? Saludos desde Venezuela. Ahí está el nombre en la descripción y en el título. No sean flojos. La persona arrestada no era Clementine. Continúa la búsqueda. ¿Pero por qué hay pacificadores o what the fuck? Ese micho es más listo que mi hermano. Ok, estas son las salidas. Y al parecer está prohibido. Ahí se están peleando de que no lo deja salir. Te faltó un Sly Quest donde te dan un cassette para distraerlos. ¿Pero dónde? Lo que estoy preguntando es ¿dónde, ojete? Ya me metí. ¡Ah, sí! Está bien, está bien. Tienes que ir con el Robo Brian. ¿Pero dónde, chingada madre? ¿No con quién? Dije, ¿dónde, hijos de su pinche madre? Dejen de responderme lo que no les pregunto, culeros. Dije, ¿dónde? ¿Dónde? ¿No con quién, hijos de la verga? Hijos de su pinche madre, güey. ¿Cuántas veces les tengo que decir de buena manera? ¿Dónde, ojetes? Donde tirate la cámara. Ah, ok. ¡Gracias! Hijos de su pinche madre, güey. ¿Cómo son ustedes, en serio? ¡Ah, claro! ¡Ese vato! Este carnal. Es aburrida desde que los sentinelas pusieron cámaras en nuestra residencia. Tengo que tirar las cámaras. Quiero... Ey, esas cintas son nuestras, ¿no sabes que robar es malo? ¡Cállate, Marley! Podría darte una, pero tendrás que hacer algo por Gina, por Miko y por mí. Los sentinelas instalaron 3 cámaras de seguridad para vigilarnos. No nos gusta para nada, ¿puedes hacerte cargo de ellas? ¡Ots! ¿Con quién estás hablando, carnal? Soy el mero pinche uyuyuy de aquí, compadre. Vámonos, carnal. Vamos a ayudar a los Bryans. Ole Tepito. El Michi ya se llama Milaneso, muchachos. El Michi se llama Milaneso. Milaneso se va a poner manos a la obra con las camaritas, Germano. Claro que sí. Ya tiraste una, solo faltan 2. ¡Woohoo! ¡A la mierda! ¿Y dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? A ver, quiero suponer que la otra está de ese lado. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está la última? Es un buen juego. Sí, la verdad sí. Está muy chingón. Está muy bien desarrollado las mecánicas. Tal vez, a lo mejor para algunos, las mecánicas puede que sean simples o así. Pero créanme, en cuanto les digo que la verdad se la rifaron muy, muy... Ah, ya vi la última. Se la rifaron muy, muy cabrón, güey. Pero así, neta, se la rifaron en hacerlo muy, muy bien.
los movimientos del Michi, todo eso, güey, o sea. Ya vi la última. ¿Qué onda, carnalita? A huevo. Y esos vatos cagadísimos de risa. A huevo, papá. Ya me hice banda de... Ya me hice banda de los Bryans, carnal. Ah, sí, ¿te quieres poner tus moños? ¿Se quiere poner sus moños? Güey, que el robot se quiere un paso de baile, carnal. ¿Quieres paso de baile? Va. Va, culero. Va. Me la pelas, güey. Tú y tus bocinas me la turbopelan. Bien hecho, no pensé que pudieras hacerlo. Toma, ten tu premio, te lo ganaste. ¡A huevo, papá! No, el chile está muy chingón, ¿eh? Está muy chingón el juego, vato. Está demasiado rifado este juego como para decir, vato, no mames. Echenle agua al tío que está que arde, papá. Puro mamaceo, siempre hot, nunca in hot, muchacho. Ahora sí, a la tiendita de ropa. Michi, michi. Aquí estamos, señores. ¿Qué crees, carnal? ¡Al mero estilo mexicano, perro! ¡Uh! ¡Pélate, milaneso! ¡A huevo, compadre! ¡Pinche milaneso rifado, papá! Le hubiera puesto yo en el gato, Nel, carnal. Es el milaneso. Porque estamos en un México futurista, en un país tercermundista. Y como yo soy de México, pues es México, carnal. Ahora solamente nos falta... ¿Qué es esta? Llevo mucho tiempo esperando que Splodge regrese y me ayude a restablecer estos sombreros. El jefe no está para nada contento. Si este sujeto está organizando, ¿no?, en el bar otra vez, va a ver lo que le espera. Estos son sombreros. Güey, hasta la mecánica de que se agache en el cochecito, te mamaste. Nadie puede entrar a la tienda mientras estoy reponiendo mercadería. Y viendo lo incompetentes que son esos dos, podría llevar un tiempo. Ok, al parecer aquí tenemos que encontrar, güey. Tenemos que encontrar al otro cabrón que quién sabe dónde anda. Quiero suponer que ha de andar en un bar, claro. Claro. ¿Quién será el ayudante? ¿Quién será el ayudante, carnal? ¿Te estás fumando? ¡Es neta, güey! Esto de verdad no me lo creo, güey. Esto de verdad no me lo creo. O sea, su fumadera, güey, es echarse aire comprimido. El aire comprimido es su... No seas mamón, güey. Se mamaron, güey. Sí, definitivamente es México, güey. El tipo de atrás está bien lubricado, ¿sabes a qué me refiero, no? ¿Qué? Solo un fuerte golpe en la cabeza podría despertarlo. ¡Ah! Hay un vato aquí atrás. ¡Sí! ¡Típico! ¡Típico! Güey, definitivamente esto es mexicano. ¡Esto es mexicano! Ya lo confirmamos varias veces, pero lo seguiré diciendo tantas veces como yo quiera. Esto definitivamente es mexicano. ¡Órale, pendejo! Señoras y señores, vamos a despertar a este cabrón. ¡Órale, imbécil!
Típico, güey. Velo. Ese pendejo. Güey, me está encantando este juego como no tienes una idea. Me está gustando demasiado, en serio, demasiado. Vámonos, muchachos, vámonos. Che, vato, güey. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Se puso bravo el milaneso, güey. Si ya saben, ¿para qué me pongo? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Che, milaneso. Ok. Ahí está. A ver, vamos a ver qué le dice. ¡Órale, pendejo! ¡Mira la hora! ¡Órale, hijo de tu chingada, mamá! ¡Uy, está bien chingón! ¡Ah, me tengo que meter en la caja! ¡Claro! Me tengo que meter en la caja. Con su permiso. Y ahora que me lleven. Güey, está muy chingón el juego, vato. Está muy chingón el juego, cabrón. Me está gustando como no tienes una idea. ¡Culo! ¿Me lleva? Con su permiso. Se mamaron, güey. Robots con... Con su permiso. Ah, no, era ahí. Ya sé qué. Te mamaste. Con su permiso, compadre. ¡Amonísimo! Disculpe, señor, pero soy chingón. Soy don chingón. Está muy bueno. El milaneso haciendo de las suyas como buen gato, güey. Buen gato mexicano, chingón. Ok, ahora tenemos que buscar otra vez dónde estaba la fábrica esa. Aquí está el loquito del pueblo. ¡Onita! ¿Quién me dice Onichan? Claudia Carolina Magaña Zavala te dijo Onichan con 30 estrellitas. Gracias, Claudia. Cara de gato sonriendo con ojos sonrientes. Carita de gato, gracias. El milaneso se la sabe, hermano. ¿Y ahora, milaneso? Vas. Conseguiste el chaleco de trabajador y el casco. Ahí está, carnal. Perfecto, ese chaleco es justo lo que necesitamos. Pero aún me hace falta el casco de trabajador. ¿Encontraste uno? Ahí está. Excelente, este casco viene bien. Voy a vestirme, ¿te podrías dar la vuelta? ¡Ay, no seas mamón! ¿Qué onda, Su? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el colmo de los colmos? Que en un mundo le diga a un sordo... Que un mudo le diga a un sordo que un ciego los está mirando. Ríanse, no tengo amigos. Y seguirás sin amigos, muchacho, porque las personas no son para llenar tus vacíos emocionales. Bien, entra en esta caja y te llevaré escondidas adentro. Perfecto. Tienes que quererte tú, carnalito. Tienes que estar bien contigo mismo, con tu soledad, sentirte a gusto tú, güey. Eso es lo que debes de hacer. Ok. Pacientemente. Pacientemente, señores. Paciencia. Ok. Sí. Ok, ya nos metieron, carnalito. Obvio, el chalán limpiando. Chingada. Quiero suponer que meterme en las cajas es para evitar que me vean estos ojetes. De esta manera. Así me escondo. Nadie me ve. Nadie me ve, soy invisible. Soy un Michi invisible. ¡Uy! ¡Oh, la mierda! Soy una pinche riata bien peluda, güey.
Me mamé. Me meto otra vez aquí. Michi Ninja, señores. Empezamos con el Michi Sigilo. Era broma, carnal, era broma. Ok. El Michi Sigilo, carnal. ¿Cómo lo hacemos aquí? Ah, ya sé cómo. Acá. Perfecto, papaloy. No, hombre, este Michi es chingón, güey. Este es un mero Michi chingón. La sombra, claro. La sombra de la basura. Chutio Sasori, mamelón, carnal. Bye, tío. Me la jalo y me voy. Descanse, Moisés. Che, tío, es chingón, compadre. Carnalita, escondemos aquí atrás. Acá. Y una vez más, darle. Güey, me está encantando este juego, eh. No podría decir todavía que es mi juego favorito, pero me está gustando en serio, demasiado. Ok, ¿cómo? Ah, claro. Obvio, carnal. Ok, aquí está la electricidad, carnal, el eléctrico. Ah, lo tengo que colocar. No, creo que lo tengo que bajar, ¿no? Creo que sí. A ver. ¿Se cómo? Hay que pensar, señores, hay que pensar. Tengo el barril. Ah, ya hay otro. Aquí hay otro. Pero ¿cómo se abre esa puerta? Aquí hay otro, señores. Aquí hay otro. Allá adentro hay otro. ¡Claro!
Ven, güey, acércate aquí. Eso es. Eso es. Perfecto. Perfecto, irijillo, compadre. Usted véngase para acá. Ese carnalito. Tú aquí. Ahí quédate. Luego tú. Quédate aquí. Y ahora sí, el barril. Ahí está. Ya sabía. No, yo la verdad es que no sé, güey. No es como que digas, ah, yo lo he jugado. No, güey. Si apenas salió el... Oh. Pues hay que pensar, güey. Hay que pensarle, carnal. Hay que observar, ser observadores. Lo tenemos. Rápido, salgamos de aquí antes de que nos aparezcan los centinelas. Tenemos que devolver esta batería a Clementine. Ok, ¿por dónde me largo? Ok, supongo que es por aquí. Ah, mira. En serio, el transportador de un Michi, güey, tiene que ser una cubetita. Te mamaste. ¡Pelata, carnal! Barrios pobres. Para despistar. Nos vamos por los barrios pobres para que no nos encuentren. Y llegamos con Clementine. Nope. Yo nope. Ah, ¿dónde era? Yo así, ¿de dónde era? Ah, qué tío, pendejo. Nope. Disculpe usted. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde estaban los Bryans, gente? No, por aquí no. ¿Dónde estaban los Bryans? Creo que era por aquí, ¿no? Ah, sí, es por aquí. Y qué culeros le pegaron, güey. Nada tiene sentido si no podemos bailar. Le pegaron, pinches culos. Con su permiso. Ok, ya tenemos... Por aquí. Escondidito, escondidito, carnal, escondidito. Aquí. ¡Ay, compadre! Esto se va a poner rudo. Les acabamos de robar la fuente de poder a todos estos cabrones. Ok, era en el tercer piso, ¿verdad? ¿No es cierto? Tranquilos, tranquilos, señores, tranquilos. A ver. Okay. Michi chingón, pero entonces ¿por dónde? ¿Por dónde era la subida? Ah, por allá. Era broma, carnal, era broma. ¿Me quieren balacear los municipales, gente? No, las del Warzone. Francamente, ya no me dan muchas ganas de jugar Warzone, carnal. Nope. 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 ¡Ay, güey! Con razón había cajas. Sí, con razón había cajas aquí también, vato. Ok, hay que esperar a que se regrese. Hay que esperar a que se regrese. Regresa, tójate. Perfecto, pélate.
Corre, 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 corre. ¿No te han visto? ¿No te han visto? ¿Ya te vieron? ¿Dónde había una caja? ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Casi, carnal! ¡Casi! ¡Casi! ¡Qué lindo te pintaste las uñas! ¡Casi me dan ganas de pintármelas! ¡Tan chulas! ¿Cómo le hago aquí, güey? Claro. Ya baja, Michi. Ahí está. ¡A huevo, papá! Soy el Master Bruce. ¿Qué es eso? Ok, ¿y ese cajón qué? Ok. Buenas tardes. Ay, qué bonito. Mira cómo viven, lleno de lujos. Claro, claro. Hey, Clementine. 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 Oye, Clementine. Esos robots son más molestos con la verdad desde el Electra. Un saludo, man. Disculpa que pregunte, pero ¿cuál es tu nombre? Sasori, mucho gusto. Clementine. ¿Salió por la ventana? No. El rico humillando al pobre, ándale. Clementine. ¿Hola? Carnal, ¿dónde está la robot? Dejó una nota en la mesa. Ok. Nope. No, carnal. No dejo nada. O en esta mesa. No, tampoco. Eso tampoco. Clementine. Pizarra. A ver, pizarra. ¿Dónde está la pizarra? Ah, no, aquí está. ¿Clem? No hay rastro de Clementine. ¿Qué es esto? Parece una especie de mensaje codificado. Vamos a tener que jugar al detective para averiguar qué le pasó. Para B12 y el gato. ¿Cómo saben que soy un gato? Milaneso, ¿cómo saben? Esto me está preocupando, ¿eh? Me da mucho miedo que la teoría que yo tenía fuera real, ¿eh? La respuesta está en mis cosas y luego hay 4 símbolos. Está firmado por Clemente, y échale un vistazo. La plantita, la roca, la lámpara de lava. Ok. A ver, acá está la lámpara de lava. No veo nada seguro. Ok. Ninguna pista a la vista, ok. Quiere decir que está acá. A ver.
¿Qué cosa más rara para tener en un departamento? Es así como los compañeros ven a los humanos. Es gracioso, creo. Mira, dejaron algo aquí. Dice, ven al... Ok, perfecto, ahí está el primero. Excelente, excelente. A curiosear por la casa, carnalito. Obviamente esto. Mis sensores solo pueden detectar sustancias químicas inofensivas en estado gaseoso. No pueden recrear la sensación de calma que recuerdo. Al igual que yo, los compañeros no pueden oler, así que me pregunto por qué hacen esto. También hay un mensaje escondido debajo del contenedor. Estoy con... Ok. Vale, vamos bien, señores. Vamos para arriba. Y el siguiente es, si no mal me equivoco, es aquí. Esta gema es de valor medio y pureza baja. El brillo debe de haber sido añadido artificialmente. Tal vez actúa como faro para que encontremos algo útil. Bingo, hay un mensaje, dice Blazer. Ok. Y dicen que en la cocina hay otro, ok. Tampoco me vayan a spoilear tanto, chavos. ¡Ah, claro! ¡Ay, tiene un corazoncito! No tengo ni idea de qué es esto, pero su brillo es fascinante. Yo tengo mi lámpara de lava, güey. Ahorita la tengo apagada. Disculpa, estaba en otra parte. Ni siquiera vi este mensaje de aquí. Dice club. Estoy con Blazer, ven al club. Lotería, bien hecho, teniente gato. ¡Es el milaneso! Ahora vamos a buscarla, no tenemos mucho tiempo. Vámonos, carnal. Vámonos, compadre. Soy el milaneso, carnal. Soy el teniente milaneso para ti. Señor teniente milaneso para ti. Vámonos, chicos. Llegó la hora de buscar. Que en el club... ¿Cuál era el club? El bar, ¿no? Quiero suponer. Ok, perfecto. Nos volvemos a esconder. Eso. Bien, 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 bien. Teniente Inge Milaneso. Exacto. Con más respeto, por favor. Con su permiso. Que me escondo. Y ahora sí, pélate. Uy, uy, uy. Recorre, corre, huevo. ¿Cuál era el club? Soy el doctor profesor detective milaneso para usted. Eso. A ver, ¿cuál era el club? Quiero suponer que el club es este, ¿no? O sea, ¿dónde están estos güeyes? Este sitio no es para ti, lárgate. Ah, me tengo que meter aquí, güey. El club, claro. ¿Cómo me meto? Donde las lámparas de neón moradas. ¿What? ¿Está acá atrás? Tiene que haber una forma de subir. Es un trabajo duro limpiar las calles para que luego las ensucien otra vez. En fin, así es como funciona el mundo. Vale. Obvio, carnal. Obvio, claro. Velo a ese güey. Velo despilfarrando flow, hermano. Claro que sí. Este vato sabe lo que significa la vida, compadre. Mira, es más, güey. A este güey sí le podemos poner una rola bien mamalona, güey. Ve, güey, ve. Ve así, güey. Este está despilfarrando flow, güey. Mira.
¡Ya empieza, pinche rola! El sensei, fiesta al 100, algo bien pa'l DJ. Every day, every night, bien, bien high, aquí sea. Soy adicto a la seducción, me gusta hablarles bien sucios. Tu vato será mi socio, soy un hombre de negocios. Este definitivamente está con todo el flow. ¿Cómo te va, carnal? La tequila se llama, güey, la tequila. No, pues sí, echando desmadre en el techo, como debe de ser, papá. Oye, ¿cómo llegaste aquí arriba? ¿Quieres prenderte a la fiesta? Vamos, salta y ven a tomar algo. ¡A huevo! Confirmamos una vez más, señoras y señores. ¡A la mierda! ¡Ve nomás, papá! ¡Ve nomás! Definitivamente, señoras y señores, este juego es un México futurista lleno de robots, güey. Ve nomás, cabrón, ve nomás. Les valió madres, no preguntaron si soy mayor de edad. No, güey, les valió madres. Dijeron a huevo, tú quieres fiesta, métete, güey, no hay pedo. ¿Entendí esa referencia a Daft Punk? ¿A Daft Punk? ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo estás? Güey, güey, acá podemos notar una verdadera referencia a Daft Punk. Claro que sí, carnalito. ¡Oh, qué rudo! Ah, creo que ese debe ser una distracción, pero primero tengo... ¡A la madre! ¡Qué chingón se ve eso! ¿Dónde está Clementine, güey? Esto no es Clementine, ¿no? No. ¿Dónde está Clementine, carnal? Dijo que iba a estar aquí en el club, ¿no? Pero no la veo. No veo Clementine, carnal. ¿Tú qué? ¡Guanta, carnal! ¿Qué? ¿Tú también te quieres poner tus moños? Pagué de más para conseguir los movimientos de baile de esta noche del portero. Es el programa de los hologramas en su tiempo libre. Sí, güey. ¿Y dónde está Clementine, compadre? Clementine. Cada vez que pronuncio el nombre de Clementine me suena a la niña de The Walking Dead, vato. Clementine. A ver, vamos a cerrar esto. Ah, necesito una palanca. ¿Dónde está Clementine, güey? Ok, tengo un disco. ¡A la verga! Soy Matit, que empiece la fiesta. Esta primera canción es una petición de nuestro amigo de dudosa reputación, Blazer. ¿Dónde está Blazer? Ok, hay un cabrón con nombre Blazer. Tengo que buscar a Blazer. Ana. Creo que debe ser este güey. ¿Te gusta mi máscara? La hice yo. Así los sentinelas no pueden descubrirme. Además están de pelos. ¡A la verga, güey! ¡Pinche rol! Se puso cabrón, ¿eh? Se puso cabrón. Cola. ¡Cola! ¿Te llamas Cola? Muévete a la izquierda, muévete a la derecha, bibi bubop. Bip bop, pip pop. Se llama el baile Segema. Güey, está muy chingón esto, eh. A ver tú. Free, este es un club, es una porquería. Cuando quise entrar a la sala VIP de cuarta me echaron a mí, ¿puedes creerlo? Así que robé esta palanca porque me dio la gana. Si me traes un trago te daré esta palanca, no la necesito porque... Ok, tengo que robar un trago. Ok. A ver, hay que buscar trago, güey, para nuestro compa. Claro, claro.
Porque el chiste es chupar, güey. Chupé, pisto. Ok, tengo que encontrar un chupé. Chupé. Hola, cliente. El acceso del balcón VIP está cerrado por una reunión privada. Lo reservo a un tal Bracer, creo. ¡Hala! Ve, hasta vaporizadores y toda la madre, güey. Güey, me está encantando todo esto, te lo juro. A ver, ¿cómo subimos a la zona VIP? ¡Ah, claro, claro, claro! Ya sé cómo, güey. Mira. Bajamos aquí. Bajamos esto. Nos subimos. Y ahorita que este güey lo suba... Este güey debe estar como pinche gato. Ahí está, subimos. Pinche Michi. Claro, claro. Creo que no era por aquí. No, creo que es del otro lado, Es del otro lado. Tenemos que llevarle un trago al otro cabrón para poder... A ver, vamos a buscar la manera de conseguirle un trago a este güey. ¿Cómo le llevamos un trago? Ah, mira, claro, aquí está. Marley, quédate. Ahí está, ya tenemos un trago, carnal. Definitivamente, güey. Mexicanos, porque se roban las cosas nomás porque sí. No es por nada, chicos, no es por nada, pero yo conozco un cabrón que por el hecho de que no le trajeron su cerveza, se robó una silla de un bar. Así que el que se robe una palanca a este cabrón, no sé por qué, pero me recuerda a alguien. Me recuerda a alguien, no sé a quién, carnal, déjame te digo. No, pendejo. Ahí estamos, a huevo. Y ahora, botón. Boop. A huevo. ¿Cómo llego ahí? Hey, ¿cómo llego? Creo que algo me faltó, ¿eh? Ah, los otros botones, claro. Boop. Okay. No, creo que es este. ¡A huevo! ¡Claro que sí, carnalito! ¡Ahora sí! Está chingón, güey, la neta, ¿Quién es este güey? Tengo una relación muy buena con los sentinelas. No entiendo por qué la gente se queja tanto de ellos. ¡Claro! ¡Ahí estamos, papá! ¡No te creo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Dos pájaros de un tiro. No eres tan inteligente como pareces, gatito. Pero bueno, no es nada personal. Los negocios son negocios. ¡Nos acaban de traicionar, pinche culo! ¡Señoras y señores! Los negocios son dinero. Y valoro mucho más el dinero que la amistad o la camaradería. ¡Pinche culo! ¿Son todos suyos? ¿Son todos suyos? ¿A quién le dices, cabrón? ¡Ah!
Michi. Le dispararon, güey. Lo balacearon los municipales. Aquí hay gato encerrado, carnal. Milaneso. Vamos, Milaneso. Tenemos que salir de aquí. Eso, Milaneso. Eso, pinche Milaneso. Ahorita ese güey no las va a pagar, cabrón. Me balacieron los municipales, carnal. Ahorita vamos a ver cómo le va a ir a ese hijo de su chingada madre. Ah, güey. Yo no perdono la traición y muchísimo menos al Milaneso, batón. Cárcel. Yo no perdono la traición, batón. Y el Milaneso menos. ¿Era de aquí? Ah, compadre, eso no se hace, papá. Ah, mira, la atiné. Nel, carnal, nel. What the f... Ok, definitivamente esto sí está más turbio de lo que pensé, ¿eh? Esto sí está mucho más turbio de lo que creí. Algo está muy, muy mal aquí, carnal. Muy, muy mal. Milaneso, ¿y ahora por dónde? Cadáveres. ¿Y ahora para dónde, Milaneso? Ah, ya vi por dónde. Señoras y señores, si alguien me puede decir cuánto tiempo llevamos de directo. ¿Cómo le hacemos para pasar por ahí? Ok, es por abajo. Seas mamón. ¡Nada va a detener al Milaneso, señores! ¡Nada! Ok, ahorita que se regrese, salimos y nos echamos a correr. 2 horas y media. Ya se acerca el final del stream, muchachos. ¡Prepárense! Hasta nos pusieron música de escape acá bien chida. ¡Nada va a detener al Milaneso, señoras y señores! ¿Qué onda, Ariam? No olviden compartir y dejar su like, chicos, se les agradecería de todo corazón. Estamos descubriendo cosas muy interesantes de este juego. Que si te soy sincero, no sé cómo le estamos haciendo. ¿Y ahora de aquí para dónde? Ah, ya vi para dónde. Chiste Clementine, señores. Pero no le entiendo. No puedo seguir viendo, se me traba mucho. Espero pueda salir Milaneso de ese lugar. ¿Qué onda, Guadalupe? Es tu internet. Lamento decírtelo, pero ahí sí es tu internet. Ok, tenemos que sacarla de alguna manera. Ok. Vamos, Milaneso. Por aquí. Ok. Ok, definitivamente. No seas mamón que seguimos adentro de la ciudad. Seguimos en la ciudad subterránea, güey. Yo pensé que ya estábamos afuera. What the fuck.
Ok, señores. Llevamos la llave. Milaneso, al rescate, señores. Milaneso, al rescate. Vamos, Milaneso. Tú puedes. Toma. Eso. Huevi guavo. Si es mexicano, sí, güey. Vámonos. ¿Y ahora de aquí para dónde, carnal? Quiero suponer que es por acá. Ok. Aplicamos la del Chapo, carnalito. ¿Qué onda, Marley? ¿Qué horas son? Las 11. Sí, ya solo quedan 30 minutos, muchachos, porque ya vamos a terminar directo. Ok, no veo a nadie. Sigue el robot. Yo sigo a la Clementine. Ok, venga, señores, se puede. Escapamos de una coladera llena de bichos. Podemos escapar de una prisión llena de Bryans y Kevins y... Ahí está el dog, güey. Pero aquí son las 8. México, muchachos, Ciudad de México. Tenemos que liberarlo, carnal. No le entiendo al robot porque no tengo mi traductor. Pero tenemos que liberarlo. Así que llegó la hora, carnalitos. Ya estás a una hora de terminar. ¿El juego? Si es así, créeme que aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Aquí lo vamos a dejar, chicos. Si ya vamos a terminar el juego, lo vamos a tener que dejar aquí para poder terminarlo así a gusto, bien chingón mañana, güey. No, entonces ni modo, muchachos. Échenle la culpa a Giovanni, que ya dijo, güey. Ya casi lo vamos a terminar. Ya vale 8 tomate, carnalito. Ya vale 8 tomate. Aquí quedó, carnal, aquí quedó. Aquí lo vamos a dejar, señoras y señores, porque todavía no me lo quiero terminar tan rápido, chicos. No me lo quiero terminar tan rápido el juego. Así que, pues, ni modo. Sí, yo ya lo acabé, chales. No, pues, échenle la... Agradezcanle a Giovanni, güey. Agradezcanle a Giovanni, pero aquí se queda, carnalitos. Aquí se queda el juego. Mañana viernes vamos a terminar Stray, compadre. Vamos a terminarlo chingón. Libera a B12 y después si lo puedes dejar. Nel, carnal, lo siento. Salvaremos a B12, señoras y señores. Salvaremos y descubriremos el secreto detrás de todo esto. Lo averiguaremos mañana, carnalito. Lo averiguaremos mañana. Yo sí lo estoy llamando buen stream. Yo también, güey, pero pues tampoco lo quiero terminar tan rápido, güey. Chales, mañana ¿qué hora lo terminas? Pues probablemente a las 6 o 7 de la tarde, carnal. Si serás pelmazo. Te van a fundar. Buenas noches, banda. Ni modo, muchachos, ni modo. Ni modo, no lo quiero terminar tan rápido. Quiero disfrutarlo un poquito más. Así que vamos a esperar al día de mañana, señores. Ya olviden, compartan, dejen su like. Y pues ya, mañana, carnalitos, terminamos el buen. Va para estar 7 u 8 de la noche, señores, ¿va? Toca linchar al güey que dijo agárrenlo y encuérrenlo. Agradezcanle a Giovanni, güey, por echarnos spoiler de que ya nos faltaba poquito para terminarlo. Así que Nel, carnal, Nel, quiero terminarlo chido, quiero terminarlo acá súper extasiado, súper emocionado. Así que, señoras y señores, salvaremos a B12. La historia está buena, la neta sí, güey, la neta está muy chingón el juego. Me está dejando muy picado, pero no lo quiero terminar todavía. No lo quiero terminar todavía, muchachos. Mañana, güeyes, mañana. Así que...
Señoras y señores, salvaremos a B12, saldremos a la ciudad, encontraremos la familia del Michi, no lo sabremos. Hasta mañana, chicos y chicas. Espero les haya gustado este directo, cuídense mucho, descansen, sueñen rico y nos vemos en el siguiente directo. ¡Hasta la próxima, señoras y señores! ¡Oh, sí! Giovanni, no digas ya nada más o te van a funar, carnalito. Te van a funar. ¡Cuídense mucho! No se lo tomen personal, muchachos. No se lo tomen personal. A la vez también es bueno que me haya dicho para precisamente disfrutarlo mañana el final chingón, güey. Chingón. Cuídense mucho, señoras y señores. Dice, no quería que terminara el stream para sentirme solita. No pasa nada, muchachos. Vayan a ver mis otros contenidos, mis videos. Mis videos, muchachos, mis videos. Temazo, mi secundaria cuenta para que lo veo. ¿Qué? No te entendí un carajo. Gracias, bravo, baboso. Perdón por la grosería, pero tarugo. Chao, cuídense, muchachos. No le hagan nada, ¿eh? Nada más está jugando. Nada más estamos jugando, chavos. No se lo tomen tan personal. No se lo tomen tan personal, muchachos. Los quiero. Además, así mañana preparamos un gran final para el Michi. Para el Michi así chingón, carnal. Chingón. Cuídense mucho, gente. Descansen. Descansa, milaneso. Nos vemos después. Bye, bye.